Encuentro en Palenque, Chiapas. Este lugar fue descubierto en 1952 por Alberto Ruz, un arqueólogo que fue capaz de tomar la tradición hispánica desde las primeras visitas realizadas por frailes a este lugar durante la conquista. Ya Palenque, que es una estructura mediana en comparación con otras áreas funerarias y rituales mayas en las Américas, era un lugar olvidado y cubierto por la selva cuando los españoles arribaron a México. Cuando Alberto Ruz en 1952 descubrió, redescubrió este lugar, dejó de manifiesto algo que la selva había escondido, que el olvido había sepultado por años incluso desde la colonia española, lo que ya la tradición de algunos monjes que habían visitado este espacio de cerca de dos kilómetros y medio habían establecido, que en el año 600 después de Cristo un emperador había... Realmente impactado su cultura de tal manera que le fue levantado todo este tipo de monumentos. Me refiero al emperador Pakal y sus descendientes. Los monumentos que estamos viendo en este momento corresponden a distintos sitios funerarios. Ahora, un hombre en vida puede recibir todos los honores que sean. A lo largo de la historia hemos visto faraones egipcios, reyes incas, hemos visto nobles europeos, cada uno levantando su propia idea de monumento con miras a la eternidad. Pero a la larga la selva o el olvido se encargan de sepultar aquello que en algún momento fue orgullo. La vida es pasajera. Estamos nosotros aquí simplemente sirviendo por un periodo breve de tiempo tras el cual nuestra vida será arrebatada. A menudo cuando vemos este monumento decimos, qué impresionante. Qué cosa más hermosa sería tener el monumento funerario mío y que llevara mi nombre, como le pasó al rey Pacari a sus descendientes. Pero la mayor parte de nosotros debemos recordar que ese orgullo es pasajero que la mayor parte de esos méritos pasarán, que nada en este mundo te lo vas a llevar. Al meditar en cada uno de los lugares históricos que hemos visitado con el paso de los años, descubrimos esencialmente que la mortalidad es algo que tratamos de conjurar mediante monumentos, placas y recuerdos y honores que nos permitan mantenernos vivo en el recuerdo de los demás. Algunos han descubierto que la forma de permanecer más es estar en la memoria de otros. Sin embargo, hay una forma más efectiva de poder tener una eternidad diferente y esta es invirtiendo todo lo que podemos para crear un legado que perdure más allá de lo material. Lo material se va, es pasajero, la vida pasa. Pero ¿qué es lo que nosotros dejamos aquí? ¿Qué es lo que dejamos transformado? ¿Dónde está nuestra contribución? Ese es el tipo de legado que ninguno de estos edificios puede consignar, que ningún monumento funerario puede hacer perdurar. funerario que ha sido declarado patrimonio de la humanidad, 2.5 kilómetros de lo que se ha descubierto, de lo que se ha rescatado de la selva, nosotros tenemos una clara idea del esplendor que acompañó el reinado de a quien se dedica esto y a sus descendientes en el, la cultura maya. Pero la pregunta para nosotros contemporáneos es esta. ¿Necesitamos ser recordados a través de los monumentos o ese es tu anhelo hoy en día? Tiene un valor arqueológico, es de interés turístico y es realmente hermoso cuando vemos cómo estas construcciones se levantan, a veces por un espíritu religioso y otros para perpetuar la memoria de un hombre o de una mujer. Pero ¿cuál es tu legado? ¿Qué es lo que tú realmente estás dejando? Porque todo lo demás va a quedar aquí, todo quedó acá. Morimos y después ¿qué pasa? La pregunta siempre es de propósito. ¿Qué es lo que esperamos legar a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cuál es realmente nuestro legado? No medido en términos materiales ni de lo que se escriba de nosotros sino a través de las personas que influimos de una manera positiva para que ellas puedan llevar una vida diferente. ¿Cuál es tu contribución para multiplicarte en otras personas y también compartir con ellos y darle propósito a su vida? considerado al final de sus días, tras vivir en guerra con sus vecinos, cuál iba a ser su legado. Levantó para sí mismo este monumento funerario que permitiera ser símbolo de su poder, poder que marcaba a sus enemigos, hasta aquí pueden llegar, este es mi territorio. Ese señalamiento tan humano, tan materialista, ha dominado también por generaciones a la humanidad. Tratamos de establecer a partir de los logros materiales la medida de nuestro éxito, el indicador de nuestro bienestar. En la práctica eso está absolutamente insulso. Muchas de las personas que hoy conocemos como exitosas en el mundo de los negocios y hasta en la misma iglesia tienen familias destrozadas, tienen hogares disfuncionales. Su testimonio se limita a lo que ellos hacen en el servicio de Dios o en el servicio al mundo. Hemos marcado un territorio egoísta en el cual nada va a realmente a ocurrir. Esto hoy en día son ruinas y en su momento fueron monumentos bellos armados con la intención de decir a sus enemigos, ¿saben qué? Yo soy el emperador acá. Es lo mismo que hemos marcado para otras personas. Yo soy el exitoso acá. El mundo nos ha adecuado a nosotros a vivir de acuerdo a valores que no representan en nada los valores de Dios. Por eso Romanos 12 insiste desde el primer verso en que renovemos nuestra mente, que usemos nuestra mente, pero que la renovemos no con los valores del mundo, sino con los valores de Dios. Cuando nuestra dieta espiritual no es llenada de Dios, las cosas absolutamente se descarrilan. Mucha gente vincula a los mayas con una experiencia mística y espiritual, y aun cuando los sacerdotes y sus ritos en estas ruinas eran importantes, los que gobernaban eran los guerreros, los que defendían las guerras eran los guerreros, los que usaban el poder eran los guerreros, limitándose la religión únicamente a un papel simbólico que bendijera aquello que los humanos habían decidido. Esa no es la clase de Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios que nos dice, si tú trabajas conmigo, yo trabajo contigo. Si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Si tú sujetas tu voluntad a la mía, te haré prosperar más allá de esta vida. Si tú siembras tesoros en mi reino, los seguirás recogiendo por la eternidad y no se verán reducidos a ruinas como acá ocurre en Chiapas. Nos puede interesar la arqueología, pero aprendamos las lecciones. La pregunta clave que hemos venido haciendo es, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y eso depende de si sabes para qué es tu vida, cuál es tu propósito, qué tienes que hacer para vivir una vida plena. Alinear tu voluntad como creación de Dios con tu creador. Eso va a sobrepasar cualquier otro beneficio y cualquier otro logro, título o experiencia que tengas en esta vida. Eso no lo sabía el emperador a quien están dedicadas estas ruinas. Él pensaba humanamente y trató de confinar su eternidad a unas piezas de piedra. Tú mereces más que eso. Medita ahora y toma una decisión. Nunca es tarde para acercarse a Dios. Te habla Juan Carlos Flores de la Fundación Liderinova en Palenque, Chiapas, México.